Buenos días en su programa Formación en Acción. Este es nuestro segundo programa que traemos el CECATI número 127 que se ubica en el sur de la ciudad para hablarles sobre el tema de la sustentabilidad. El tema de la sustentabilidad en los centros de capacitación viene en su modelo educativo, nuestro famoso MEYAC. Allí viene que tenemos que tratar y atender estos temas dada la gravedad del deterioro ambiental. Y no lo hacemos porque nos lo diga el MEYAC. Eso lo debimos haber hecho desde hace mucho, ¿verdad? Entonces, sí. Estamos en el CECATI en un proceso de conciencia, ¿verdad, Clau? Como lo habías ya platicado, Claudia, les recuerdo, Claudia Bravo es parte del equipo del área de vinculación y nos hacemos cargo de todas estas acciones. Estas acciones que en realidad nos motivan, de verdad, que uno cuando ya se hace consciente de todas las actividades y acciones que puede hacer para mejorar su entorno y el medio ambiente en general, nos dan fuerzas y nos dan otra visión de lo que tenemos que continuar trabajando. Esto no es de moda, no es de un ratito, es de crear conciencia y cambiar nuestros hábitos, nuestras maneras de ver las situaciones en cuanto a nuestros desechos que generamos, ser más conscientes de que o le damos un buen uso o lo mandamos a un reciclaje. Un reciclaje donde se va a consumir menos combustible, menos agua y se pueden generar otros productos para nuestros servicios. Así es. Pues esa es la labor cotidiana. Todas estas palabras cotidianamente hay que estarlas repitiendo a nuestros alumnos, a nuestros compañeros, a dentro de la oficina, quienes hacen el mantenimiento, quienes hacen el aseo, todos, cada uno tenemos una labor importante. Así es de que cada motivo y cada tiempo es pretexto para hablar de la sustentabilidad. Les vamos a presentar a nuestra Catrina. Es una mascota que hicimos este 2 de noviembre por Día de Muertos. Y quisimos que no solamente fuera conmemorar o festejar el Día de Muertos y como una cuestión cultural, sino también dar un mensaje, un importante mensaje. Vamos a quitar este para que lo vean muy bien. Un mensaje importante a todos los que la vieran, de cómo nosotros desechamos productos que se van a la basura. Entonces, vamos a empezar a describirles. Vámonos de arriba para abajo. Claudia, quita de la cabeza. Miren, el sombrero es de cartón, para empezar. Sí. Un cartón y papel periódico. Esta flor la hizo también la profesora de asistencia ejecutiva con revistas, hojas de revista, esta flor de su sombrero. Y la cabeza es un bote de jabón. Ajá, como pueden ver aquí está el asa. HDP, ajá. Donde se lee nuestra artista de la escuela, nuestra escultora, nos dio esta agradable calavera. Sus pestañas son de PET. Entonces, si las pueden ver, tiene unas pestañas maravillosas que son de PET. Aprovechamos el PET también para sus pestañas. Bueno, pueden ver que su tráquea
Aquí tenemos toda su tráquea, sus huesitos están hechos de vasos de unicel. Como les comentábamos en el CECATI, se desecha muchísimo unicel. Entonces, a esta Catrina la acompañaban una serie de papelitos que se pegaron al lado, donde la Catrina hablaba acerca de qué estaba de cómo estaba elaborada cada una de las partes. Aquí, sus costillas, que ustedes pueden ver, son un recipiente de agua, de estos de ¿cuántos litros será? De 10 litros. Aquí es como hicimos sus costillas. Ajá. Y las sacamos de nuestro contenedor de PET, igual que sacamos los brazos. Igual que sacamos sus pies. No sé si se alcanza a ver, pero hasta tiene su zapatilla. Sí, la hay que mostrar. Ahí está su zapatilla. Esa es su zapatilla de un refresco de PET. Ajá. Y aquí están sus patitas. Aquí está su pierna flaca. ¿Eh? Y las manos tienen sus deditos con cucharas. Cucharas que también rescatamos del contenedor de plásticos. Ajá. ¿Qué es lo que pasa? Que nos mezclan el unicel, toman su atole y nos echan el vaso con la tapa, que es de plástico. Y nosotros al sacar todo, porque hacemos comisiones para sacar todo de los contenedores, tenemos que estar separando el popote, que es plástico, la tapa, que es plástico, y el unicel, que es otro. Ese es el trabajo que les cuesta muchísimo, el estar separando en cada contenedor. Pero bueno, es un todavía proceso. Todavía nos falta cosas. Todavía nos falta. Aquí tenemos los adornos de flores que también están hechos de hoja de revista y que nos hizo la profesora de asistencia ejecutiva. Su falda. La diseñadora. La hermosísima falda. Nosotros hace un año, durante dos años, nos costó 7 kilos. Juntamos 7 kilos metálicas. De bolsas metálicas de este tipo, porque hay una empresa que las reciclaba, ya no las está aceptando ahorita, pero nosotros seguimos separándolas. Entonces, este tenía un mensaje muy importante, esperemos que sí haya tenido ese impacto, en donde se ve, pues sí, una marca, distintos productos que nosotros consumimos cotidianamente. Sentimos hambre y nos atravesamos a comprar a la tienda este tipo de artículos. En el CECATI a la vuelta está la señora que vende fruta, pero es algo que todavía no se nos ocurre porque está más rico lo saladito. Ajá. Pero la salecita que tienen los productos es mucha, mucha. Entonces, esa conciencia queríamos generar. La Catrina tenía esos letreros que decía, mi falda está elaborada de productos que tú tiras y que consumes, y no haciendo un bien, todo escrito como si fuera como calaverita, ¿no? Entonces, esta fue nuestra Catrina sustentable dentro del CECATI y motivo para poder también impactar en un proceso de concientización del cuidado del medio ambiente y del cuidado de nuestra salud. Así es. Muy bien, ¿qué nos faltó? Nada, ¿verdad? No. Nos faltaron sus aretes, Claudia. Sí, los pudimos haber sacado de algún lugar. Muy bien. Bueno. Entonces, como pueden ver, con el plástico que se genera con estos recipientes, ya lo habíamos platicado el programa pasado, en esta ocasión hicimos la cabeza de la Catrina, pero también todos estos... La cabeza fue un envase de este en color blanco. Así es. Esto se ocupó para sus ojos. Uh-huh. Ya, es el sujetador, es que ahí está lo que fue su nariz. Su nariz. Uh-huh. Toda la forma de la Catrina es papel periódico. Toda la forma de sus pómulos, sus dientes, todo es papel periódico. Por supuesto, usamos pinturas, usamos diamantinas, usamos todo este tipo de cosas, pues para decorarla. De todos estos desechos se hizo una creación que es parte de nuestra cultura, que se puede percibir todo lo que se iba a ir a la basura. Y que fue rescatado gracias a toda la isla de contenedores que manejamos en el plantel. Así es. Porque les pedimos que estas envolturas se pongan a la entrada del plantel y que hay una caja, un contenedor. Entonces, esto es gracias a los desechos que ustedes separan y que nos ayudan a quitar basura. Estas envolturas
afortunadamente ya tenemos a quien dárselas, es la empresa Ecose, que también ya acepta bolsas de plástico, acepta bolsas metálicas, acepta Tetra Pak y latas. Exacto, y esta empresa nos da a cambio despensa. Sí. Despensa, nos da sopa, café, productos de la canasta básica que nosotros en algunas acciones dentro del CECATI las regalamos para los alumnos. Sí, se rifan. Esto es un presente, ahora sí que de su trabajo, de su esfuerzo, del detenerse en la isla y decir, esto es plástico, va en este contenedor. Uh-huh. Si esto es una bolsa metálica, va en este contenedor. Hemos juntado casi al mes 1 kilo de bolsas de plástico. Las bolsas de plástico, al igual que estas, no pesan, pero su degradación en el ambiente es de 100 a 500 años. Ay, entonces, sí, es muchísimo tiempo que nos afecta a nosotros en el aire, en el agua, en los olores que se guardan cuando no se les da un buen proceso. Entonces, ¿qué tan importante es de que con algo que ya era un desecho, que iba a ser basura, se ha transformado en algo que funcione, que nos sirva? Muy bien, pues eso y más pueden ir a conocerlo. En nuestro CECATI tenemos los composteros, por ejemplo, el día 23 de noviembre que vamos a hacer nuestro Día del Medio Ambiente, Día, ¿cómo le llamamos? De la sustentabilidad. En donde no solamente sustentabilidad es el medio ambiente también es la convivencia, es el juego, es el respeto al otro. Todo este aspecto también lo contemplamos. Vamos a tener un rally, va a ir Edumanía, que es un grupo muy centrado en aspectos de educación y que, bueno, va a abordar este aspecto de la convivencia con el otro y el respeto al otro. Muy bien, yo les traje, ya ven que siempre traigo cocina, ¿no? Y aquí hacemos que la gelatina, que no, esto no es gelatina, ni pan, ni postre. Este es les traje a unas lombricitas. Les pedí venir porque son parte de nuestra lombricomposta. Las lombrices son el mejor fertilizante que tenemos natural. Los fertilizantes que usamos, los fertilizantes químicos, no tienen tantos nutrientes como los que genera la lombriz. ¿Y cómo lo genera la lombriz? A través de unos minúsculos tubitos que miden 2 milímetros de largo. Y cada tubito se llama, les voy a decir cómo se llama, turrículos. Uh-huh. Vamos a ver. No se alcanzan a ver, pero cuando ustedes ven como bolitas ya en la tierra, es que la lombriz ya está trabajando. Y estos pequeñitos bolitas, la tierra se empieza a ver como bolitas, es el excremento de la lombriz, son los turrículos. Y son una maravilla, porque cada turrículo contiene múltiples sustancias, contiene minerales, contiene vitaminas, contiene hongos, contiene, y cada uno está rodeado por una mucosa. Son como capsulitas, ajá, que son generadas por la lombriz. ¿Dónde están gordas? Son mis gordas, ¿eh? La lombriz ideal para una lombricomposta es la lombriz californiana, que es la lombriz roja. En nuestras tierras abunda la lombriz roja. Esta lombriz roja es más efectiva en cuanto al procesamiento de los materiales orgánicos que le metemos al compostero. Ellas la procesan con mucho más rapidez. Ellas comen entre el 50 y el 100% de su peso diario. Uh-huh. Allí Lalo atrás de cámara está así como, por Dios, ¿qué es eso? Les voy a decir algo, las lombrices son los animales más nobles que existen. Ustedes pueden hacerse un licuado de lombriz y serán altamente fuertes, más que Popeye, porque las lombrices son puro nutriente y se pueden hasta comer. Las lombrices no transmiten ninguna enfermedad. Así es de que ustedes con toda confianza las pueden tocar a las lombrices. Cada lombriz vive cerca de 16 años. Imagínense, son longevas las lombrices. Y
un pie, se venden, ¿eh? Las lombrices son un gran negocio. Hay grandes empresas con contenedores larguísimos, hasta de 10 metros cada contenedor, para la generación de lombriz. ¿Y qué se vende? Se vende la tierra procesada. Más o menos un mes dentro de la lombricomposta genera una tierra altamente nutritiva para sus plantas. Mientras más vieja la tierra, más nutritiva. A diferencia de un, ¿cómo se llama? De un... Quería buscar un huevecillo, de un fertilizante. Sus huevecillos son cocones, se llaman los huevecillos cocones, y son unas bolitas amarillitas que se ven en la tierra, ¿sí? De cada cocón saldrán alrededor de... Mira, hay unos que dicen que 4 lombrices, hay unos que dicen que 12, yo la verdad nunca he visto cuántos salen. La lombriz, es que la tengo que bañar para que ustedes vean, pero la lombriz adulta tiene un flagelo aquí, tiene una cosita que es más gruesa, un anillo que es más grueso. Ese anillo es importantísimo para su reproducción. Ese anillo es el que tiene una lombriz que ya está lista para su reproducción. No sé si esa se vio bien, vamos a buscar una que se vea mejor. Y les voy a decir algo hermosísimo de la lombriz. La lombriz tiene 5 corazones en cada uno de sus flagelos. 5 corazones, díganme si no son amorosas. O sea, o sea. Entonces, yo de verdad ya amo a las lombrices. Sí da cosa porque cuando llegas al compostero y están hechas unas bolas enormes así de lombrices, de pronto sí dices, ¡oh, la medusa en acción! Pero son tan, tan nobles. Cuentan que ya Cleopatra sancionaba a todo aquel que se atreviera a eliminar o lastimar a una lombriz. El propio Darwin escribió un libro acerca de las virtudes de la tierra gracias a la lombriz. Entonces, como ustedes pueden ver, las lombrices son, híjole, un gran beneficio. Les decía que se vende la lombriz. Un pie de lombriz se vende en euros, porque es en Europa donde mucho se ha explotado esto. Un pie de lombriz cuesta 500 pesos y está compuesto por 1,000 lombrices. 1,000 lombrices es un pie de lombriz, y que lleva lombriz joven, lombriz madura y huevecillos. Entonces, si ustedes tienen 500 pesos, pues pueden comprar un pie de lombriz con 1,000 lombrices. Entonces, pueden vender la lombriz, pueden vender la tierra, que ahora en el Día de la Sustentabilidad ya está preparada la tierra y vamos a regalar tierra nutritiva ya trabajada por las lombrices. Pueden vender la tierra, pueden vender las lombrices y ya. Y ya, nada más con eso. ¿Qué más beneficio? ¿Qué más beneficio? Aquí cuestan 10 pesos, no es cara la tierra de lombriz, cuesta 10 pesos cada bolsita de lombriz. Entonces, pues aquí con nuestras hermosas lombrices, espero que las amen y que de verdad las aprovechen, las exploten, como yo las exploto, pobrecitas, pero viven felices porque les damos de comer mucho y bien, mucho. ¿Verdad? Sí. Esa es otra maravilla. ¿Qué les damos de comer, Clau? ¿De dónde sale lo que les damos de comer a de ellas? De los desechos orgánicos del área de alimentos y bebidas. Todo lo que es vegetal y de frutas. Así es. Que no está procesado ni cocinado, se lo comen las lombrices. Así es. Entonces se los picamos bien. Puede ir sin picar, ¿eh? Pero así les ayudamos más rápido a su ingerencia, a la ingestión de los desechos. Entonces puede ir sin picar. Pero, mira, esta se le ve el flagelo re bien. Aquí está el flagelo, aquí. Estas son hermafroditas, son macho y hembra. Depende de qué lado, le toque. Entonces, son una maravilla las lombrices. Entonces, miren, se está despidiendo de ustedes. Dice que ojalá se presenten en el CECATI el 23. También Dirección General va a tener un evento importante en noviembre. Ya les avisaremos sobre sustentabilidad con la participación de todos los CECATI y los profesores que han vivido experiencias de sustentabilidad. Pues con esto, con esta lombricita nos despedimos. Esperamos que nos visiten este 23 de noviembre a las 10 horas, de 10 a 17 horas. Así es. Habrá muchas sorpresas y mucho que ver.
Sí, los esperamos, alumnos, profesores y público interesado. Secati 127, Torillo Guerra, número 10. Nos vemos y gracias, licenciado Manuel Sagado Cuevas, por abrir esos espacios tan maravillosos.